Comienza el fútbol, comienzan nuevas historias. Así comenzó la historia de FIFA, un juego que, pues como todos sabemos, es clásico jugarlo. Claro, si viviste entre los 90s, sabrás que fue en ese tiempo era muy novedoso tener un juego como FIFA. El día de hoy les traigo en la sección hashtag a lo retro FIFA 95. Como ven, es un emulador, así que pues bueno. Así que bueno. Vamos a ser frientes, ¿vale? Vamos a jugar contra Italia, así que pues vámonos. Ya comiencen. Oh, ay, bueno, de hecho ya lo había jugado la vez pasada, pero siempre me pasa eso. En fin. Bueno, hay que dejar que saque Italia. ¡Vámonos! Comienza un nuevo gameplay en mi canal y en la sección a lo retro. No tengo la culpa si me voy a penales. No, si llegamos a penales, de veras, chicos, perdón, perdón, pero si no, 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 uy, 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 te espanto, te espanto. Así que bueno. ¡Uy! Bien, Brasil, ya está Brasil. Después igual no voy a tratar de volver a jugar otro FIFA. Este es FIFA 95, si se dan cuenta. Hace exactamente 10 años, ya pasaron 10 años desde el lanzamiento de FIFA 95, si ustedes se dan cuenta. Hace 95, hace, perdón, hace 10 años, no 95, porque pues bueno. Ya iba nuestra selección brasileña con todo. No, la defensa de Italia está muy mal, ¿eh? Aunque hay que decirlo, en ese tiempo la defensa de Italia y Brasil eran muy fuertes, eran de las selecciones que más, pues, ¿qué puedo decir? Nos acomodamos, aquí está. Aquí está, aquí ok, hay que esperar tanto. Es que estaba viendo porque ya no me acordaba, no quiere correr. Bueno, ya, tira Brasil. Digamos que no, Ronaldo, no, es que no, Ronaldo, ¿qué será bueno? Ahí está, muy bien, ¿eh? Muy bien, pero para no ser buenos defensas. En fin. ¡No! Híjole, muy bien el portero de Brasil, señores, muy bien el portero de Brasil. O sea, creo que no es esa fuerza, o sea, bueno, sí, vamos a tirarlo. No sé ustedes, creo que no es necesario jugar este FIFA 16. No es necesario jugar FIFA. O sea, los más recientes FIFA, bueno, sí, por las licencias, ¿no? De los equipos, pero a los que les tocó vivir, jugar estos FIFAs, se van a acordar mucho de grandes cosas. O sea, se van a acordar de cuando estaban pequeños. O sea, por ejemplo, yo, pues, por lógica, yo nací en el 2002, como dije, tengo 13 años. Y pues, los únicos FIFA así como que tipo retos que me ha tocado pues son los de FIFA 2002, FIFA. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ve, hasta aquí el árbitro. De veras. Hasta aquí el árbitro hace de las suyas. Aquí el árbitro hace de las suyas, ¿eh? No puedo creerlo. No me puedo acercar al área rival. No, 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 de veras. No me dejan. No me dejan. Bueno, les decía, ¿no? Solamente me tocó de FIFAs. Así con estas gráficas nunca me tocó porque nací yo en el 2002, ya con las gráficas 3D. O sea, ya no era lo mismo en ese entonces. O sea, me tocó el FIFA 2002, rumbo al Mundial. El FIFA World Cup 2002. FIFA 2003. O sea, todos los FIFAs de 2002 para acá me han tocado, pero estos no. Pero sí he visto que es muy bonito que se recuerde, ¿no? Su pasado, ¿no? Hace exactamente un año FIFA cumplió 10 años, ¿no? O sea, aparte del primer videojuego, ¿no? Que cumplió 10 años. O sea, la franquicia. Entonces, se ve, ¿no? Brasil, Italia. No, 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 no. Ay, de veras. No sé si luego enojarme en el FIFA actual o en el FIFA de aquí, pero es que debes tener una paciencia porque ya los gráficos son de ya, de hace, pues ya hace 10 años y pues no es lo mismo, ¿no? Entonces,
¿Se imaginan el último? No, bueno, ni el internet, ¿eh? Ni el internet estaba aún en los videojuegos hasta que el Dreamcast estuvo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Y el árbitro? ¿Dónde está el árbitro? O sea, es una tradición que aquí en FIFA, desde aquí, desde los viejitos, el árbitro no esté. Bueno, claro, depende de tu consola, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, en el Xbox One sí está el árbitro, pero bueno, no me juzgues que tengo Wii. Así que bueno. Oh, pues. Ve. Y luego dicen que uno es el cochino. O sea, luego dicen que uno. Uno es el cochino. Luego, ¿por qué se expuso? Pero bueno. Cin seis min 5 minutos, pero ya son 3 minutos. Aquí en el partido vamos 0 a 0. Ay, ay, ay. Pues bueno. Vamos parejos. Ok. Es que no me dejan abrirme por las bandas. No me dejan abrir. Es que siempre, no sé, hacen una barrida. Ve, o sea, hacen una barrida y no te dejan. Por ejemplo, yo sí quisiera que, no sé, que me anotaran, pero ya se ve un gol, ¿no? Ve, uno. Dos, tres, cuatro, o sea, es lo que me da risa de estos FIFAs, ¿no? Ay, ¿dónde estás? No, 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 no. ¿Oportunidad de oro? No, no fue oportunidad. No, no, claro que sí. No, está bien mal, chicos. Den el ejemplo. Fin del primer tiempo. Fin del primer tiempo. Y nos está costando trabajo. Así que bueno. Muy bien, jugamos el segundo tiempo y nos vamos a tener que ir a tiempos extras. Vamos 0-0. Italia tiene más bien el control del balón. Espero poder hacer que Brasil anote un gol. Acompáñenme, vamos a ver cómo nos va en este primer tiempo. Me salto al segundo y nos vamos a penales. 0-0, señores. Y que no me vean ustedes esperando, de verdad. Venga, pues. Aquí está Brasil con una alineación. Si recuerdan al Brasil de ese tiempo, apenas Brasil salía campeón, pues había ganado el Mundial de Estados Unidos 1994. Así que no descarten que FIFA 95 y decía Brasil campeón del mundo, ¿eh? No lo descarten. Brasil. Venga, 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 venga. No. Venga, 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 venga. No se rindan, chicos. Ah, ¿qué estás haciendo allá? Bien. No, no. Ay. Ok, tengo una mala defensa. Los zombies de... Vas. Vale, chicos, pero córranle, o sea, es que no están nota de huevón. Ay, ya sé por qué, ya sé por qué Darken se enoja. Y Fernanfloo, un saludo a Fernanfloo y a Darken. También mando saludos a Ninja Dorado 2004, que ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano. Oh, qué mal que no puedo grabar, pues era para que no te quejaras, ¿no? Un saludo, también un saludo a mi novia, que la amo con todo mi corazón. Ale, te quiero mucho, te amo. Un saludo a Gitti Joaco, a Eli Lobos Mortal Gameplay y más. Saludos a todos. Y a los haters que se desesperan de veras. Hola a todos. Que este youtuber está tratando de subir. Ya subimos dos nuevos contenidos, ¿eh? Uno de a lo retro y uno de y uno nuevo. Ay, mira, estamos cerca del área y Brasil no hace nada. Bueno, más bien yo soy el que lo controlo, ¿verdad? No estamos haciendo nada por el equipo. No sudan la camiseta. No la sudan. No la sudan. Es muy bonito, la verdad, jugar estos juegos. Es muy bonito. Además, como que no te atontan la vista como los de ahora. No te atontan tanto la vista. Y se acabó el primer tiempo extra. Se acabó el primer tiempo extra y no podemos anotar gol. Le dejo hasta aquí.
Y si nos vamos a penales, yo se los aviso, ¿vale? No, 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 no puede ser. No, no, no. Ay, pues Italia ya, con esta Italia ya nos ganó. No puede ser, no, no. Se acabó el encuentro. Brasil pierde. Brasil perdió. Les fallé. Les fallé. Bueno, chicos, si les gustó el video de hoy, denle like. Si son nuevos, suscríbanse al canal. A los haters, pinches desesperados. Así que bueno. Soy Dani Pacheco 2002, Gameplays, Opiniones Más. Y esto fue FIFA 90 Soccer 95 en la sección A lo Retro. Esperen más videos en la sección A lo Retro. Bye.